Algo más. Hacer video, <coughs> admitir, a todos, listo. Ahí voy. Mientras estoy esperando que lleguen, estoy encarpetado tareas de ustedes mismos, ¿no? No se me desesperen. A ver, Vamos para acá. Dana, ¿ok? Listo. Estrella. Carlos Ariel. okay Muy bien. Listo. Vamos a ver. Estrella. Muy bien. Vamos a ver. Estaba esperando a ver quién más llega y ¿eh? no se me desesperen. Ya los estoy viendo ahí. Al mismo tiempo, mientras espero, encarpeto tareas. ¿Qué es eso encarpetar tareas? Que las voy guardando, las que me van mandando. Por eso me ven así que estoy moviéndome. A ver. Um, este ya... otra tarea no la entendí. Ok. Muy bien. Muy bien. Dos minutos. Ahorita en un momento empezamos. ¿eh? Estamos viendo a ver quién más se incorpora. A ver. Esto ya. Esto también. Muy bien. Esto ya. No se me desesperan, como les digo, por ahí ya vi que me preguntaron que si ya se acabó la clase alguien va a empezar apenas. Lo que pasa es que estoy viendo a ver quién más llega para no estar repetido todo dos veces. No puedo entrar, me dice un compañero. A ver. Sí, ya lo vi que está trabado. A ver. Ok, se quedó uniéndose. Está... Listo, listo. Listo. Okay. Okay, okay, esto ya. A ver, ¿dónde quedó? Aquí quedó. Listo. Ahora sí. Ya los que llegaron, llegaron. Ya no, no puedo estarlos esperando para siempre tampoco. Y si llegaron después, pues que se vayan incorporando como van llegando. Jorge Sembrano dice, buenos días. Buenos días, pues a ver. Vamos a darle compartir pantalla. Ahí está. Entonces. Vamos a ver, no puse las páginas. No, no las cargué las páginas, que completo Ando. Como nos traen chicoteados, se me va el rollo. Perdón, plebes. Ahí están. Entonces, vamos a utilizar eso, Magdalena. Y voy a poner aquí una captura que nos lo exigen últimamente. Entonces, ahí está la captura, la guardo. Fíjense todo lo que tengo que hacer como esto: tengo que hacer todo esto, guardarla para como evidencia de que estoy trabajando, para que no digan, oh, el profe, no estoy trabajando. Estamos a 7 de septiembre. Porque no va a haber faltado por ahí algún baquetón que sí, de plano, no trabaja en estas clases virtuales, se hace concha nomás. Y por causa de ese baquetón, ahora nos piden evidencia todos los días. Ni modo. Entonces, van a decir, profe, pero usted a veces es que juntaba los grupos y técnicamente no daba una clase, van a decir, sí juntaba a los grupos, pero cuando eran de tres, cuatro tres, eran poquitos Y a la misma clase y no les dejaba dar clase. Y cuando no podía venir porque estaba enfermo o lo que sea, les dejaba clase grabada. Nunca los dejaba sin clase. Y hay otros profes que sí, de plano les dice, a ver, no, no va a haber clase en vivo, hagan página tal. Y ya esa era su clase, según ellos. ¿Dejarles una tarea? Pues no, así no. Así no se hace. Si no explica nada, pues ¿qué van a aprender? Bueno, vamos a dejar de estar platicando otra cosa. Vamos a centrarnos en la clase. Tenemos aquí páginas 12 y 13 para que no, quienes van integrándose a los grupos, porque todavía siguen llegando los uno, sé, todavía siguen llegando, pues. Quienes van integrándose este, a los grupos, mi nombre es Sebastián Cotabilés, ¿no? Yo soy el profe de inglés que les tocó. Según lo que les comentaron en su carga de materias, ahí su asesor, su, este, su encargado de materia o la encargada de inglés, no sé quién les habrá dicho. este Depende, ¿no? Depende de dónde hayan ocurrido. Dice, profe, no terminamos de ver las páginas 10 y 11, buenos sí es, días. Este, las páginas 10 y 11, sí las terminamos de ver, ¿no? A ver. Documentos, no este equipo. A ver. Según yo sí, libros digitalizados, UDO, English Aware 1, páginas 10 y 11. Según yo vamos al mismo nivel todos los grupos. Y ¿Sí les había dejado lo de las letras este, y los pronombres, ¿no? Sí se los dejé todo eso. Sí les dejé que le traen su nombre y lo pusieran ahí escrito, como una actividad de la página 10 y 11. Porque la 11 sí, esa sí recuerdo que esa sí no la, no la, este Joel Zambrano es sí. es así de plano no la terminamos, les tuve que cortar y les expliqué otras cosas, según recuerdo. De eso solo escribí nuestro nombre con las letras en ah muy bien, entonces sí les dejé la actividad. Entonces no se mortifiquen mucho por eso, cuando no te voy a ver una cosa, que les diga plebes hasta aquí llegamos vamos a hacer tal cosa o vamos a hacer otra cosa en vez de esta actividad este no se preocupen mientras hayamos visto la actividad principal que es la de la primera página que veamos siempre por ejemplo Siempre, por ejemplo, antes fue 10 y 11. La de la 10 siempre es la página principal. La 11 prácticamente es complemento. Y ahora la 12 es la principal y la 13 es el complemento. Luego va a ser la 14 la principal. Aquí es el complemento. ¿Sí me entienden? Siempre la primera página que veamos es la principal y la que trae la idea que nos interesa. No se mortifiquen si por la otra no la alcanzamos a terminar a veces. Mientras veamos la principal y dejamos una actividad, ya sea de esa o de la otra u otra actividad cambiada, no pasa nada, ¿no? Entonces, esto lo minimizamos, lo cerramos. Entonces, ahora sí tenemos páginas 12 y 13 de nuevo, y la página 12 dice 1.2 my country, dice 1.2 mi país. ¿Qué país? Pues México, obviamente, ¿no? México mágico. Tenemos aquí lesson one, grammar, lección uno, gramática, verb to be, affirmative for verbo be, forma afirmativa. Ya lo alucino, porque para empezar todo el tiempo nos dan carrillo los profes con eso. Entre los vivos profes o entre los plebes, ¿no? Segundo, el verbo virus tenemos que estar viendo en todos los niveles casi al mismo tiempo. Medio engorroso, pero pues yo les digo que alucino porque ya lo vi con otros dos grupos de aquí de la UDO, que ya les di clase, y lo estoy viendo con este, los grupos del Cobaes también, con primero y con segundo año como refuerzo. O sea, estoy viendo a todas partes todo al mismo tiempo del verbo virus. Ya, este, ya, los, ya hasta los sueño ya. Entonces... Dice aquí, we use, ojo, aquí le faltó un D, un conector, un, este, un artículo definido, we use the verb to be to say our names and to talk about nationalities, professions, jobs and feelings. Utilizado el verbo be o to be es lo mismo. La profesión. Perdón, se mueven estos audífonos. A ver, se mueven y se va pegando el micrófono aquí. Se me va pegando la jeta y ya no puedo ni hablar bien porque... Se va, este, va rozando. Sí, la Utilizamos el verbo para hablar sobre nacionalidades, profesiones, trabajos y sentimientos. No los vivo sí. profesión que trabajo. Sí. Técnicamente no, pero pues confundimos muy seguido esos términos. Profesión es algo a lo que te dedicas. O sea, vamos a suponer. Yo soy, por ejemplo, albañil, por ejemplo. Al presente. Este, ah, está bien. Es, Jennifer dijo presente, ¿no? Oh, Jennifer. Ah, ok. Muy bien, perfecto. Gracias, Jennifer. Ahorita les voy a comentar algo sobre eso de las asistencias, no se preocupe. Les, yes. les Entonces, este, les decía: si profesión, por ejemplo, soy albañil, pero de trabajo me dedico a ser yesero, por ejemplo, puro estar echando este, enjares de yeso. No es lo mismo tu profesión que tu trabajo. ¿Por qué? Porque eres una cosa y haces otra, que es parte de la misma cosa a veces y a veces otra cosa. Si profesión, por ejemplo, eres ingeniero agrónomo, pero no hallaste chamba y te dedicas a poner tu puesto de hot dogs y al rato tienes un montón de cadenas por todas partes. Pues de profesión ya no, pues de trabajo ya no eres, este, ingeniero agrónomo, eres, primero fuiste comerciante y ahora eres dueño de tus propias cadenas de restaurantes, ¿no? Entonces... Malayón se pudiera hacer eso tan fácil. ¿no? Para lo de las asistencias, antes que se me olvide, ahorita que me dijo Jennifer, no se mortifiquen, este, que digan, profe, me puso asistencia, profe, presente, profe, presente, que me esté diciendo, no se preocupen. ¿Por qué? Porque acuérdense que todo queda grabado, bendito Zoom, y como todo queda grabado, puedo muy fácilmente estar viendo después quién estuvo y quién no. Entonces, no se mortifiquen respecto a eso. Igual de las asistencias, cuando no puedan estar aquí, por el motivo que sea y que sea justificable que no sea baquetonado si me ven que me estoy moviendo es porque me estoy espantando los moscos que hay aquí sí si... yes. qué pasó yes okay muy bien entonces si por algún motivo no puedes estar aquí por, lo, por el motivo que sea profe trabajé profe este, mi mamá se enfermó la tuve que profe tuve que ir al hospital profe este Ayuda a mi papá a hacer no sé qué, pero algo de de veras bien, no, no va quieto nada. O incluso, y digámoslo, ¿por qué no? Hay que ser siempre sincero, siempre que se pueda. He tenido alumnos que se van a la sierra a hacer, ya saben qué. Estamos hablando de Sinaloa de Leiva y de, y de WhatsApp y de Sinaloa en general. Ese es nuestro contexto social, es la malandrinada. ¿Para qué nos hacemos? No queramos hacer que no vemos, no escuchamos. Se van a la sierra ellos. A qué hacer su chamba de lo que ustedes quieran. No nos interesa. Y dice, profe, va a durar tal, tal día en tal parte, o profe, no puede estar tales días por esto y esto otro. Y dicen los plebes no se caen en sus pecados muchas veces. Y no lo estoy alentando ni lo fomento, pero si esa es su chamba, ¿qué le van a hacer? Pues si de ahí comen. Entonces, no pueden quedarse sin comer y no pueden quedarse sin estudiar tampoco. Entonces, si ya de plano es, llegan a ese punto, pues ni modo, ¿sabes qué? Digan, profe, yo tuve que hacer esto, la neta, déjame el paro. Sí, está bien, y los ayudamos. ¿Por qué? Porque se me hace más, más noble, más inocente hasta cierto punto a mí eso. Inocente de estado de inocencia de ante la ley, no estado de inocencia de que no sepas algo, de que seas ignorante. Ese es otro tipo de inocencia. Sí, si por. Si la misma, digamos, la necesidad, la misma hambre lo orilla eso. Para mí, para mí, como, como maestro, como persona, se me hace más inocente que los canijos que andan por ahí, este, dándose golpes de pecho, que son tales puestos políticos y que no sé qué. Entonces, ni modo, si tiene la necesidad de eso y para salir adelante lo ocupa de hacer, este, pues, ¿qué les voy a decir? Pues cada quien es responsable de su vida, pues ya están grandes. Pues ni modo, lo van a tener que hacer y se están queriendo superar incluso estudiando, incluso andando en eso, está bien, es noble, se entiende y se pasa, no pasa nada. Entonces, vamos a continuar con el tema, ¿no? Para no afiarnos mucho. Entonces, el verbo bipleves, yo siempre les digo que aquí nada más tenemos que ver la forma afirmativa y dos más los maneja en presente porque hay afirmativos, pero en pasado y hay af este, afirmativos en participio y en modo continuo o progresivo. <coughs> Miren fue voy a poner aquí el verbo be, ¿no? El verbo be en su forma infinitiva. Luego tenemos el verbo be en su modo participio. Verbo be en modo continuo. Tenemos el am, el is y el ar que son las formas en presente. Y el was y el were, que son las formas en pasado. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho formas. El verbo be es el verbo más complejo en inglés. A poco, pero así tiene ocho formas, y es el que más tiene. Imagínense lo se va a hacer raro el verbo en inglés que llega a cuatro o a cinco formas, a lo mucho. Entonces, cuatro o cinco formas de conjugarse. Las demás son. Este, las demás formas de conjugar un verbo son usando este, verbos auxiliares o palabras auxiliares que lo vamos a ver más adelante todo eso pero aunque vayan moqueando ando como, como que quiere dar un resfrío o algo y veo que está bien nublado quienes son de allá de Sinaloa, de Leiva, Play, ¿cómo está para allá? ¿está lloviendo? ¿está nublado? ¿está soleado? ¿cómo está para allá? alguien que os eche luz sobre eso nadie todos son de qué de pues yo soy de casas nuevas y se está muy nublado. Ah, ok, muy bien. Gracias, Yurits. Entonces está muy nublado. A lo mejor llueve y ojalá que sí, porque ya saben, necesitamos el agua, agua bendita de Dios, como decía el profe Pantaleón. Necesitamos que le caiga la presa porque no no hay agricultura, no hay agricultura de no no economía, no hay economía. Nos llevó la tostada. Nos llevó la tostada por falta de agua y nos llevó la tostada por falta de economía. Y eso por falta de economía. Que no es falta de economía como tal, yo le digo así nomás falta de ventas o falta de progreso se le podría llamar entonces a ver aquí escribe por el chat yo soy del Burrión dice su compañero este es, y para allá cómo está compañero para allá por Burrión pues está cerquita de Guasave no pero pues, por el mitote para ver por no dejar cómo anda, porque ves que está lloviendo para allá para el lado de Guabuchil y viene por ahí y por ahí nos llega el aviso primero o al revés si alguien fuera de Cortides por ejemplo de río si está lloviendo para allá para el lado de, de, de Moche pues nos llega el aviso también Doblado, pero sofocadísimo. Así está aquí, compañero. Ayer nos aguantaba el calor. Y ayer así di clase y estaba el abanico, todo lo que era, porque aquí no tengo aire, desafortunadamente, aquí en esta parte de la casa no he puesto un maldito aire. Gabriel le Gabriel Leiva, dice su compañero. ¿Cómo está por allá? Entonces, no he puesto el, el, el aire y estaba bien sofocado. Ayer no se aguantaba, pues quedé empapado, me cuenta que fui a echar este mezcla. Me di cuenta que andaba de chalán. Entonces, mientras nos contesta su compañera, vamos a ir poniendo aquí, no? Miss Jennifer mm -hmm. how is with right now, Jennifer? Yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. I can't I can't hear you. It's like it's really cutting off a lot. I can barely hear you. I just turned up the volume. Can you please repeat? Le subí el volumen a todo lo que da trono ahorita que entró su compañero. ¡Tum, tum! Se escuchó bien fuerte. Cabe, me, me revienta el no Lo voy a bajar otra vez. Casi no la escuché ahorita, Jennifer. Como que se corta de repente el Zoom. Ya saben que el está bien corriente, bien chafa aquí en en WhatsApp, en algunas partes, sobre todo si se me da cable, así que cuando se corte o algo, díganme, si de repente me empiezo a, a pixelear o algo, también avísenme, porque se pone bien bien feo de repente, bien zarra, y ni modo, cosas que pasan, ¿no? Entonces, volviendo al tema, ya para no desfiarme, B, Bin y Bin, estas tres formas son infinitiva, participio y modo continuo progresivo. Estas AMICR son las formas en presente que ahorita vamos a ver, son las que me interesan. Y el was el were son formas en pasado. Entonces vamos a ir poniendo aquí de una vez con un color más, más perrón, el color más perrón de todos, que es el rosa. El am, el is y el ar. ¿Cuándo se debe usar uno? ¿Cuándo se debe usar el otro? ¿Y cuándo el último? Muy sencillo. El am va a usarse cuando el sujeto, siempre cada uno va a usarse con un tipo de sujeto. El AM se usa cuando tengamos el sujeto I, o sea, el yo, o sea, primera persona singular, exclusivamente con el I. Si el sujeto no es I, no lleva AM. Y el IS se usa cuando el sujeto es singular, o sea, hay uno solo. Por ejemplo, el perro, la vaca, el, el mouse, la computadora, el teclado, la memoria USB, el maletín, el abanico, la tinta, etc. Todo lo que veo así alrededor, la tinta, una consola y una, una libreta tirada. Lo que ando viendo aquí alrededor. Y el ar, ojo con el ar, porque se usa para cualquier segunda persona, o sea, para el you, que el you en español puede ser tú, usted o ustedes. Y la forma de conjugar el you siempre es la más predominante, que es el ustedes, aunque la frase diga tú fuiste a jugar, traducida, siempre se va a conjugar como si fuera plural, aunque sea singular. ¿Por qué? Por el you. Entonces, el are es para los plurales y para el you. Siempre de los siempre va a ser eso. Pues, así son las formas de este, poner o colocar los verbos be según el sujeto que tengan para el presente afirmativo. Porque hay negativo. El am pasa a am not, el is a isn't y el are a aren't. Y hay que tener mucho cuidado con las formas negativas porque lo que son positivas, chequen. Y aquí viene la tablita. Pueden contraerse las negativas también, pero ahí les va un detalle. Las positivas, como no tienen una palabra NAT adicional para hacer las negación obviamente lo van a tener porque son afirmativas, no son negativas. El detalle con ellas es que contraen este hacia el pronombre cuando el sujeto es un pronombre. O hacia este. Hacia el sujeto, puede ser si el sujeto cuando sea nombre propio. Pero eso de contraer hacia el nombre propio a mí no me gusta hacerlo, pese a que en algunas partes sí lo hacen, porque se confunde muy fácilmente con un posesivo. Luego les voy a decir qué es el posesivo. Entonces, háganlo exclusivamente con los pronombres cuando vayan a contraer. Con sujetos como tales, ¿no? Por ejemplo, si dice el perro de dog, no le ponen de dog apóstrofe S, porque se sobreentiende una posesión, o sea, propiedad de algo entonces es muy confuso no lo hagan esa comilla es bien engañosa por qué porque puede indicar contracción de lo que es una este un verbo be puede indicar contracción de lo que es este, la propiedad o sea his or hers or its por ejemplo entonces tengan mucho cuidado con eso o puede indicar incluso, este si está seguido de números, puede indicar medidas en grados o puede indicar medidas en pies, en patas, pero en pies, pies es como se ocupa, Pies, pulgadas, libras. Acuérdense que en Estados Unidos se sigue usando el sistema inglés y el sistema inglés ya no se usa en Inglaterra. Qué, qué contrariedad, ¿no? Entonces, ese sistema de que voy a tomarme, este, voy a echarle tantos jalones de gasolina al carro, voy a ir a tantas millas por hora, voy a caminar tantas yardas, este, de, de estatura tengo tantos pies y pulgadas, y de peso tantas libras. Luego me comí un cereal que pesó tantas onzas. Oye, ya eso se usaba en la época de Carlos Magno, pero pues, ellos no se modernizaron nunca, ni se modernizarán, porque los gringos son muy suatos les explota el cerebro si se ponen a cambiar el sistema por el métrico. Nosotros siempre hemos usado el métrico, lo seguiremos usando, gracias a Dios. Espero que no en algún momento salgan como que quieran regresarse al sistema inglés, porque son capaces, son capaces aquí nuestros señores gobernantes con tal de andar arrastrados con los gringos algunos, como esa, ese cambio que le hicieron del, ¿se acuerdan del 060? Quienes tengan la suficiente edad, cuando existía el 060 para emergencias, que ni servía para nada, no muchas veces, pero ahí estaba. Y ahora en vez de 060, para que no se confundan los amos y señores gringos, pues no, ¿cómo va a ser posible que ellos batallen? Batallamos nosotros, o que ellos no, ellos de gusto, su casita ahí, bien bonitos. Hay que cambiar 060 a 911 para cuando los señorones vengan, no batallen para hablar y quejarse de alguna babosada. Plebes, yo trabajé de, de traductor de especializado en medicina y, y muchas llamadas que nos caen eran los 911. 99% de las llamadas al 911 son babosadas. Desafortunadamente, no es como las películas que oh, sí, un choque, un accidente, y rápido ve venga la, este, una ambulancia, se está muriendo alguien, Dios guarda, O ¿no? oh, hay tantos heridos. 99% de las llamadas 912 ¿no? son como las llamadas aquí. El fulanito de tal casa, fíjese, señor policía, está haciendo mucho ruido. Está a ti de música y no me deja dormir. Doña parecerá así con este, sí, pero yo quiero dormirme ya. Ya me quiero dormir. Y no, no, no esté haciendo mucho ruido, no de la patrulla. Así de ese estilo son. O gente quejándose que porque tal parte no les dieron servicio. Algunas cosas, cosas bien estúpidas, pues la verdad. Que decía uno, les perdía la fe a la humanidad trabajando ahí, la verdad. Yo perdí mucho la fe a las personas. Sobre todo a personas de otros países. Aquí de México, mi México mágico, gracias a Dios. Y no es porque sea mexicano, porque sí lo soy, ¿no? Pero era el país mejorcito de todos fácil. Ahí puso una carita y dijo... Sí, pues son cosas que pasan. ¿no? Y Dios los librara de que en las llamadas les cayeron inmigrantes centro o sudamericano o cubano o del, del caribeño del, del país que fuera, que fuera, latin, que fuera de Latinoamérica, pero que no fuera México. Dios los librara de eso y eran casi todas las llamadas afortunadas, porque eran bien son bien canijos, plebes, bien canijos los, los, este, los compas allá de aquellos países, como que tienen mucho resentimiento con la vida, porque tienen la situación bien difícil, no sé, pero pues aquí también tenemos una situación bien difícil y no somos así, pero te trataban con la punta del pie, plebes, entonces después de que los estabas ayudando, te trataban bien mal, peor que un perro, y daban ganas de apretarle el buche a veces, el, el señor ¿cómo se no se da cuenta que si no es por mí, no le ayudan y se muere de hambre, pero bueno, Tenías que seguir el rollo para que te siguieran contratando. En fin, ya no vas a hablar de eso, ¿no? Entonces, contracciones como les digo en modo positivo pueden, pueden y se contraen hacia lo que es el pronombre, o sea, para la I, el he, el she, el it, el we, el you y el they, todos esos pronombres que están aquí son pronombres personales. Se le pone la comilla y se pone la última letra, las últimas letra, o últimas dos letras de el este del verbo be, o sea, se quita nada más una letra del verbo be. Entonces, ¿dónde está el ahorro de qué? De nada, no están ahorrando nada porque se están quitando una letra, están poniendo una comilla, de todas formas están poniendo una, una raya ahí al, al papel. Ya es mucha flojera, pero pues bueno, cada quien, cada quien su manera de hablar, ellos em aprendieron a hablar así, pues ni modo. Y aquí el rollo con los negativos, como les decía, es que pueden contraer hacia el pronombre, o sea, hacia la izquierda, el verbo vice se puede contraer hacia el pronombre, o se puede contraer hacia la derecha, hacia el nat. Cuando son negativos. Y entonces se vuelve más rollo. Porque puede encontrarse un lugar hacia el otro. O puede no contraer. Y las tres formas son correctas. Pues. Entonces, hago eso cuando tenga negativo. ¿no? Aquí no la estamos viendo todavía las vamos a ver después. Dice: primer ejercicio. Look at the picture and complete with the correct form of the verb to be. Le falta aquí el de. O sea, el artículo este, definido. Mira la imagen y completa con la forma correcta del verbo be. Dice la forma del verbo be, pero no nos pone el pronombre personal. Aguas. Tiene que ser pronombre más be, si no, no está completa. Entonces, ¿qué pronombre? Pues el que sea adecuado. El I es yo, el he es él, she, ella, it, eso o esa. We, nosotros, you, tú, usted, ustedes, they, ellos o ellas. Entonces, póngale el pronombre que sea adecuado. Por ejemplo, si este es un compita, porque se nota que es un vato, ¿no? No le van a poner ella está feliz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es correcto. Pueden usar las contraídas o las completas. Ambas son correctas, siempre y cuando se corresponda el verbo, digo el verbo, el pronombre personal que debe ser. No le va a poner yo soy feliz tampoco porque no soy yo ese vato, obviamente. No no me no parece a mí, no está tan guapo. Entonces, póngale ahí el que sea. Tampoco le va a poner nosotros porque no están ustedes englobados ahí. Aquí está comadre. No le van a poder, él es mi hermana, ¿verdad? Profe, pero sí, él es mi hermana, lo que pasa es que se cambió de género. No nos interesa eso ahorita. No me salgan con una, una batea de babas de esas después cuando se equivoquen, porque luego le buscan, le buscan para todo cuando se llegan a equivocar. Le buscan como el alumno que tuve que decía una actividad, Este escribe una, un recuerdo triste que tengas, algo así, decía una actividad de libro. Y una alumna una muchacha pues, puso a escribir. Yo recuerdo cuando mi novio me dejó, me puse muy triste y le lloré y no sé qué. Y escribió, ¿no? Y agarró a un muchacho y le robó la libreta cuando se dio cuenta y empezó a escribir todo igualito para copiárselo. Y de repente revisó la libreta del muchacho este y decía: Yo recuerdo cuando mi novio me dejó. Pues, eh, le digo, ¿Qué pasó con usted? Le digo: ¿Qué profe me Yo no sabía que la daba por ahí. Le digo: de carrera. ¿Por qué? Me dice: Ya asustado. Pues, aquí dice. Este, ¿Lo copió, sí o no? No le dije todavía. No, oh, profe, yo lo hice. que no sé qué, muy Ah, pues yo no le sabía que, tu, yo sabía que tuviera novio. Eh, profe, ¿qué ¿p -p -p Aquí dice, dice. Mire, mi novio me dejó que le que empecé a leer. Ah, no, profe, es que se lo copió a fulanita dice Más vale que me digan, este, copión a que me digan otra cosa de haber hecho el morro. Entonces, póngase truchas con eso, ¿no? No estén inventando ni cambiando cosas, ni estén copiándose porque me voy a dar cuenta. Aquí. Estos copitas, es, dice, estudiantes de la universidad. ¿Qué son? Eso, él, ella, yo, usted, ustedes, nosotros, vosotros incluso se puede, en, en inglés también existe el vosotros, existe, pronombre personal vosotros, cayó en desuso, inglés antiguo, pero todavía está y todavía se puede usar, de hecho, la Biblia, y dos no porque sea religioso, este, porque no, no lo soy, la verdad. No soy ni fanático, ni aleluya, ni... ni, ni este testigo ni mormón ni judío ni musulmán ni nada yo creo en mi propio en dios y no estoy dándome golpes de pecho como muchas personas pero eso ya es otra cosa no cada quien su religión cada quien su show el tou, o tu no sé, no estoy seguro bien cómo se procede se me olvidó porque como están desuso esa palabra ya no se usa desde sí. inglés antiguo igual que el español antiguo se usa para decir vosotros o vos. Y los mandamientos, por ejemplo, es to, shalt, not steal, por ejemplo. Lo, eso es inglés antiguo porque en inglés moderno diría you shall, not steal, ¿no? Entonces, pasa el you antiguo, es el to y el shall antes era shalt. Se va deformando el idioma poco a poco, poco a poco, poco a poco. Va cambiando, no es, no es inamovible. Aquí decía, vosotros no deberíais robar, diría la traducción completa. Pero en español la traducción es no robaréis, vosotros no robaréis. ¿Qué pasa? Ah, no robaréis, ¿no? Entonces, qué raro. Pero este shalt altera el verbo como auxiliar. Y en vez de robarás, dice robaréis. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, vamos a proseguir. Póngale ahí el proverbio personal y el verbo y a cada una conforme corresponda, ¿no? Ya me queda poquito tiempo, todo el tiempo se me está yendo el tiempo, valga la redundancia, este, hablándoles de cosas que, parece que están relacionadas con la clase algunas, pues, este, no debo de estarme desenfocando el tema, a veces pasa, de modo. Vocabulary, parte 2 countries, países, listen to the words and repeat repítelas en casita, este, para que practique la procesión, si lo van a hacer, háganlo, si no lo van a hacer, finjan que lo hacen, porque a veces que no todos lo hacen, entonces, es para que aprendan. Si no quieren aprender, ya es su rollo. Ya la clase ya se les dio. Primer país, Australia. Australia, que no es lo mismo que Austria. Qué sad, imagínense. Australia, pues, Australia es igual en los dos idiomas. No tiene pierna. Imagínense qué zarra, qué triste debe ser para los que viajan y que son tan mensos que no saben la diferencia entre Australia y Austria. María José levantó la mano. ¿Qué pasó, María José? ¿Nos quiere comentar algo? ¿No? O le picó por error ahí a la manita. Hay veces que le pican por error a la manita, ¿no? Parece que no, parece que fue error. Error de dedo o error de manita ahí, ¿no? Les digo que triste para los que los que viajan y que terminan yéndose a Austria en vez de Australia. Austria tiene un mostrador un área así de su aeropuerto, que es específica para todas las personas que cometieron la burrada de viajar a Austria en vez de Australia porque no leyeron. Imagínense cuánto cuesta un vuelo internacional y saber que la regaste bien, Sarre, te fuiste a otro país que no es. Pasa, sobre todo les pasa a los gringos que no leen, no leen y no leen los carijos y, y aquí en México también hay, nos las aventamos, bueno, hay mucha gente que no lee. Como cuando ves algo este en el Face y pones ahí, este, pelota roja, cinco pesos, nada más tengo una. Está en WhatsApp, en tal colonia. Primera pregunta que te se ¿sigue disponible? Sí, la mayoría no te contesta ya. Ni siquiera, o te clavan el visto o no, o de plano ni siquiera abren el mensaje según ellos. Segunda pregunta, ¿dónde la tienes? ¿Cuánto lo menos? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué detalles tiene? Nadie de esa gente lee nada de lo que... Propuse. No la tienes en azul, te preguntan. ¿No tendrás otra por ahí? Güey, no me dedico a vender pelota. Es una pelota que andaba rodando por ahí. Pero pues ni modo, así la gente no. No leen. Y muchas veces pueden leer con una sola E. Leer así. Siguiente país, Brasil. Brasil, pues es igual en inglés y en español, la pronunciación, más o menos nada más cambia la Z por una S en español. Canadá, cambia la pronunciación Canadá, Canadá. Cuba, pues igual escrito, pronunciado diferente, Cuba es Cuba. Este agua es con este porque se parece la escritura pero se pronuncia Egypt. Egypt, y eso es qué? Como pues quién sabe, así se escribe. England, England pues es Inglaterra. Acuérdense, England la bandera de los este de los compitas, esto está en miniatura aquí en la Australia porque estos fueron, fueron colonia de estos y siguen siendo parte de la Commonwealth, creo. Que eso, la Commonwealth, es como prácticamente el imperio británico nuevo. Germany, gracias a Dios, esto no siguieron con su imperio, ¿no? Germany, pues es Alemania, ¿no? Italy, Italy Italia. México, pues no tiene pie de boca, no sepa nuestro propio país. México, México. México, 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 se va decir. En Sudamérica, de los países, México, del español de ellos, se escribe con J. Qué triste, ¿verdad? Poland. Poland, pues, Polonia, ¿no? Este ha tenido la mala suerte de que aquí lo. Fíjense, y lo tienes por dos lados, parece que está predestinado a una salación. Polonia, lo ha invadido estos y los ha invadido estos. ¿Y ¿Por qué? Porque ese país está rico en reservas de carbón y un montón de cosas, y tiene acceso al mar, y tiene acceso, es un montón de cosas, muy codiciado por lo que... Rusia, pues es Rusia, ¿no? La tierra de Vladimir Putin. Spain, Spain, pues el antiguo imperio español, España, ¿no? Thailand, Thailand, Tailandia no tiene pierde. United States, Estados Unidos, el único país que tomó su nombre de todo un continente en vez de poner su nombre propio. Y Venezuela es igual en todos los idiomas: Venezuela, Venezuela. Dice, on scramble the words, desenreda las palabras. Son nombres de países, hagan lo que sea la primaria, pongan las letras de orden. La primera siempre es mayúscula, no tiene pierde, está más fácil que Dios jugar de todos. Son países que vienen aquí. ¿Para qué? Para que la practiquen. Aquí dice el ejercicio C, corresponde las columnas para hacer oraciones correctas. Viene cada país aquí y viene una definición muy básica y muy escueta. Dice, an Island in the Caribbean. Es una isla del Caribe. ¿Cuál de esos países será? ¿Qué es el Caribe? A ver, ¿dónde está el Caribe? Para empezar. ¿Quién sabe? Ni porque vieron las cinco o seis, no sé cuántas películas de piratas del Caribe hay. ¿Vieron esas películas? Si es que les gustan, si es que las vieron, si es que les llamó la atención. Austria, dice este Joel. Ahorita Austria no tiene nada que ver, Joel. Este, si no vieron esas películas, o, o si no les gustaron o lo que sea, por lo menos tengan la decencia, incluso si no las vieron, si las vieron, no me interesa. De investigar dónde está el Caribe, porque lo tenemos pegado. El Caribe sí, sí, sí. está por ahí, por estar el Golfo de México, por ahí por Veracruz, toda la parte donde están las islas esas, Cuba y todo el despapay ese. Cuba. Ahí. Quiere decir que el Jack esparro andaba por ahí sí, güey, ahí andaba. Por ahí por los pasos. Anduvo muy cerquita de México en algún momento, entonces. Antes no lo ambientaron en, en, en Jalapa el, las películas. Bueno. Entonces, vea la definición y póngale la letra que corresponde o el número. Muy fácil y muy sencillo. Antes vuelve a la página que sigue porque acá se me corta el sub. alguna duda, pregunta o comentario que tengan, please. Nadie, todo se entiende. Acuérdense que tienen que hablar ahora o callar para siempre. Y el que, y el que calla, otorga. Bueno, si no hablan, vamos a volvernos a la página 13. De la página 13, aquí hay una parte de listening la vamos a ignorar por completo como si no existiera. Y tenemos aquí diversity. diversity... ¿Cómo, perdón? Diversity. A ver, ya le subí el volumen, casi no la escucho, Jennifer. Harry Styles. No, casi no se escucha, estoy sordo o yo no sé qué me está pasando con esto. Dijo, "A ver otra vez." Harris. Harris. Yes. Ah, no, okay. Este, pues bueno. Vamos a proseguir, ¿no? Ahí les va. Chequen, tenemos aquí unas partes que es hablar sobre diversidad, sobre los países y las nacionalidades y tenemos aquí esta parte que dice escoge dos personas famosas, cuéntale a, su, a tu compañero su nombre y de dónde son. Aquí esa va a ser la última actividad que les voy a dejar, ya se les voy a cateficiar porque esto de los países está medio redundante, ¿no? Que Fulanito es mexicano, Fulanito es sudamericano, desde de Cuba, o digo, pero de Cuba, de, de qué país, de Venezuela, de Brasil, del país que sea, no nos interesa. Van a agarrar dos compitas, dos personalidades, quienes que ustedes quieran. Vayan, pueden agarrar a uno de ellos, puede agarrar al Messi, pueden agarrar a, a los BTS, a estos compas que no sé quiénes.